Hola, ¿qué tal? Nuevamente Convocatorias México te da la bienvenida a un video más de este tu canal que te comunica y te informa noticias a la brevedad. En esta noticia voy a brindarte la siguiente información y la vamos a compartir del portal web de la página becasubes.com. Sí, vamos a hablar sobre esta grande noticia para los adultos mayores de la pensión bienestar. Se va esta regla, ¿sí? Quédate hasta el final de esta información. Atención, amigos, amigas, la pensión bienestar de este año 2023 trae nuevas noticias, ¿sí? Este apoyo que llega a más de 11 millones hasta la actualidad de adultos mayores alrededor de la República Mexicana tiene cambios que todos deben de conocer y aquí les vamos a contar todo a detalle de una manera concisa y sin rodeos. Antes, cobrar esta ayuda era un verdadero desafío para los adultos mayores. Había que hacer filas, a veces larguísimas, y si no ibas no podías, podías quedarte sin nada, sin tu pago, hasta esperarte otros 2 meses para volver a cobrar ese pago pendiente que quizás no cobraste por alguna razón. Pero ahora las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Porque esa regla que complicaba todo ya no está. A partir de ahora el dinero llegará sin intermediarios y sin problemas. Si antes no recogías tu dinero, había un riesgo de perderlo en caso de que no fueras 2 veces, o sea, 2 trimestres. ¿Sí? Te podían suspender el pago del siguiente trimestre hasta que tú tuvieras que aclarar cuál fue la razón por la cual no fuiste. En esta ocasión, así como suena, pero eso ya es parte del pasado, ya queda en el pasado. No más pérdidas porque no puedas ir a cobrar. Ahora tu pensión te espera segura en tu cuenta y así tu único trabajo es decidir en qué usarla y cuándo ir por ella. Desde hace poco ya no se manejan esos pagos en efectivo que causaban tantos problemas para los adultos mayores. Todos los abuelitos que reciben este beneficio deben tener algo muy importante, su tarjeta del Banco del Bienestar. Con ella, esos 4.800 pesos llegarán a sus manos mucho más fácil. Así es, si cumpliste 65 años recientemente y la respuesta es sí, es que en este mes de octubre, todos aquellos que cumplieron años en septiembre y en octubre tuvieron la oportunidad de poderse incorporar a lo que viene siendo esta pensión del bienestar. Dudo que sea la última convocatoria, ¿sí? Todavía tienen que abrir otra convocatoria más antes de finalizar este año, para que tú puedas acudir en caso de que seas una persona rezagada que posiblemente cumplió 65 años en el transcurso de este año 2023, pero que no lograste acudir por tu registro, lo podrás hacer. Así que ojo con eso. Los veo en el siguiente audio video y no olviden suscribirse a este canal.